Hola, bienvenidos. Espero que estén pasando un muy buen sábado. Oigan, nosotros aquí vamos a echar chal, vamos a lavar sabroso, lavando de tarde. Yo soy Hilda Isa Salas, permítame usted consigo ese, ahí está. Cuando no me encuentra aquí, su espacio del chisme, seguro me encuentra en la X, Instagram y TikTok como arroba Hilda Isa. Y este sábado yo no soy sola. Me acompaña mi compañera Liliana López, desde el Fuerte Sinaloa. ¿Cómo estás, compañera? Ay, Dios mío. Si hay algo que sentimos los mexicanos fue la muerte de Colosio el pasado 23 de marzo de 1994. Pero después de eso, la más sentida es Isa por un comentario sin mala intención que hice la semana pasada. Ajá, sí. Es que yo no te puedo decir mi sangre porque es frase tuya y ya la tienes registrada. Como todo mundo estornuda y lo registra, dije yo, Isa, seguramente ya lo tiene registrado. Seguramente. No, mana, a mí no me andes confundiendo. Acuérdate que así empezó Maganda. ¿Por qué crees que le pusieron el comandante Maganda? Porque no nos dijo amigos, nos dijo compañeros. Igual tú, me degradaste de categoría. Si yo no soy huracán, mija, para que me quites la categoría. Ni siquiera amiga, okay. Deja tú mi sangre. Yo no tengo mi sangre. Sí, no, mi sangre es frase tuya. Tú la creaste y no te la puedo... Pero salió de tu mente. De amiga, me bajaste de amiga, compañera. Dije, bueno, somos compañeras. Ok, compañera. Ay, ¿cómo estás, no, compañera? Muy bien, amiga. Fíjate que muy bien. Aquí con este calorcito, aire acondicionado. ¿Qué pasó? Ay, sí. No, yo no soy tu amiga. Ya no soy tu amiga. Yo te digo como me dé la gana. ¡Ah! No, bueno, aquí estamos. ¿Y los demás? Yo creo. Se fueron de parranda. Magana, ya sabes, sí. Ya sabes que yo soy. Magana, me imagino que está en Acapulco ayudando a los destrozos ayudando. Que dejó el huracán. Sí. Sí, andaba recabando alimentos no perecederos, comida y todo, y me imagino que se fue en caravana a ayudar. Entonces, a él lo entiendo, pero Gilito, que siempre está aquí. Ese le importa poco la vida. Pero bueno, aquí estamos para darle el chisme. Oye, chisme, precisamente hay mucho sentimiento. Yo no entiendo qué es lo que está pasando, Cuéntame, Angélica Vale, que nunca se pelea con nadie, ¿qué pasó? Pues agarró lucha la mujer, agarró lucha porque, o sea, agarró guerra, aquí se dice, agarró lucha la mujer. Pues ya sabes, la Casa de los Famosos es lo más in, nos guste o no nos guste, todo el mundo habla, y una de las favoritas para ganar, y que ha crecido su comunidad de seguidores, es Gala Montes. Una parte de sus seguidores les dio por llamarle la novia de México, que no me... Pero eso se lo firmó su hermana Crista Montes en una actividad que pusieron, en una actividad que pusieron en la Casa de los Famosos, entraron los familiares de ellos y para fingir que nadie los iba a ir a ver y para fingir que no había nadie ahí, les hicieron hacerles una carta. Y la carta de Gala se le escribió su hermana y así le firma. Te ama tu hermana, tú eres la novia de México. Claro, pero a raíz de entonces en las redes, sus seguidores la llaman la novia de México. Gala no sabe, está adentro, se supone, no lee redes, me imagino. No sabe que así le dicen la novia de México. No me pareció mal, es una chica joven. Independientemente de la Casa de los Famosos, ella ya ha protagonizado y le ha ido muy bien. Oye, de ser la hija chiquita del Señor de los Cielos, hasta una telenovela de las 4 o 5 de la tarde que terminas con alto rating y se coma a la protagonista, pues la verdad es que sí, la chava sí se las ha dado. Y dices tú, pues es que esta chava tiene 24 años, sí. Nadie le quita el mérito a doña Angélica María, que por cierto, felicidades, ayer cumplió 80 años, ¿no? Hay que renovarlas, se le quiere y todo, pero no viene mal una novia. Si la gente quiere tener otra novia en estas épocas, no viene mal. Y de una u otra manera le preguntaron a Angélica
¿vale? Y ella dijo, no, 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 aquí la única novia de México es mi mamá. Pero para esto me fui a los archivos y encontré un programa de Cristina. ¿Me dejaste sola o soy yo la que me fui? Fuiste a los archivos, aquí estoy. Es que alguien muy imprudente me está llamando. ¡No me llamen! ¡No me llamen! Entonces, sí, señor, señor productor, mejor lleve la comida lista, no le llame. Entonces, me fui a los archivos y en el programa de Cristina de Univisión 1993 viene a México y hace una serie de programas con invitadas. Y en ese entonces a Lucero le empezaron a decir la novia de México. Pero después se le quedó la novia de América, ¿no? La compañía disquera empezó. Y ahí en el programa de Cristina, Angélica, ¿vale? ¿Qué tendría? Te estoy hablando de 1993. Pues yo creo que ni 20 años. Ya me parecía señora. 93, en Del el 93, 93, pues es el la Vale 75. tenía, 18 años. no, 93 no, tenía, ay, qué mala soy en Yo digo matemáticas. que 18 del, bueno, pero bueno, parecía señora, cómo se vestía, el cabello diferente y todo, bueno, jovencita de la cara, pero una jovencita señorona, ¿no? 17, 17, sí, 17, 18. Ajá. Era una mocosa, era una escuincla. Y está sentada en la sala y está con su mamá y todo. Y se dice que se viene el tema de la novia y dice, no, 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 yo no voy a decir nombres, pero no. Desde chiquita decía, la única novia de México es mi mamá, no se nombra Lucero. Entonces, la compañía de discos para la que grababa Lucero le tachó el novia de México, pues para que más te guste, la novia de América. Era Lucero en el patio, 15 de septiembre, tal, 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 porque hacía temporadas. La novia de América. Y ahí todo el mundo empezó a ponerles motes a sus artistas. Imagínate que los representantes de Talía dijeron, a ver, ¿qué va a hacer ella? Porque Sasha ya era la dama de negro. La emperatriz de la belleza, Talía. Y la Talía. Talía, y ver los anuncios también con el disco de Love, Love, dicen. La chica Y la emperatriz de la dorada. bahía, sí, la chica dorada, exactamente. Entonces, pues bueno, se le olvidó a Angélica, se le pasó que era la novia de México Lucero, y al público en general se nos ha olvidado que Lucero era la novia de América. No pasó más, o sea, no. Sí, todo reciclo. En cambio, a Paulina Rubio no se nos olvida que es la chica dorada, y a Sasha no se nos olvida que es la dama de negro, tampoco. A ella sí se les quedó, curiosamente. Fíjate que de Sasha no me sabía su frase. Tu No me frase, sabía su sí. frase promocional. Pero como bien dices, ya hace mucho tiempo está bien que siga siendo novia de México honoraria, porque hasta el Así día es. que ya no esté con nosotros, Angélica María, va a seguir siendo la novia de México. Pero yo sí considero que las nuevas generaciones requieren de una nueva novia. Y por lo que se lo dijo la hermana y por lo que las redes lo han puesto, es porque Gala Montes les gusta tanto a mujeres como a hombres. Entonces es la novia de todos, sin hacer distinción y así. Y de Angélica Vale. Yo nada más vi el último mensaje en la X que dice, relájese. No, mana, No, lo que pasa es que déjales llevaron a otra. doña Angélica María, ya ves que están haciendo una serie de presentaciones ellas y han estado en los medios de comunicación y todo, Ajá, llevaron a ajá. doña Angélica María a que registrara el nombre. Ahora sí, ¿No de lo tenía manera ya registrado? legal. No, no era un Mm. título que le dio y tengo entendido que la prensa, que en aquellos entonces, pues sí era la reina, era la novia de México porque era la mejor en cine, cantaba. Era reina de las telenovelas, por así decirle, reina, o sea, era una estrella en toda la extensión de la palabra, Angélica Pero María. además bueno, sigue siendo bonita y jovencita que todo el mundo hubiera querido ser su novio. Pues no, Enrique No, hombre, Guzmán un siempre dijo que era. cuerpazo. No, Enrique Guzmán dice que nunca le dijo que sí, que él le insistió muchas veces y que nunca No, le le dijo que dijo sí. que sí, pero no le aflojó. Ah, eso fue No lo que pasó nunca por pasó. ahí, don Enrique Guzmán. No le No aflojó. pasó. No posa por ahí. No, pero Angélica María tiene un cuerpazo de envidia y natural.
porque no era, no se usaban los aerobis, no, 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 una cara preciosa. Entonces te digo, ahora oficialmente, pero hace unos días, y salió la foto donde se registra, entonces pues le empezaron a tundir en las redes. Y Angélica Vale, pues agarró la red más polémica. ¿Cuál es, Isa? La X. La X. Y dice, Aquí viene primero todo el mundo dice, a pelear, dicen. sí, hace un día. Dije en una entrevista que la novia de México es mi mamá y que de broma defendería, nunca tirándole mala onda a nadie. No, sí, chiquita. En la actitud sí era de, a ver, como los perritos, marcando territorio, dice. Pero en fin, las épocas han cambiado y ahora les gusta mucho y todo malinterpretar. Pues ahí te vienen 1500 comentarios de todo, tú no te De fijes. mala interpretación. Ajá, tú no te fijes, tu mamá siempre será, o los otros, oye, pero tu mamá ya tiene 80 años, México necesita una nueva novia, pero luego le siguió, dice, pero ya bájenle dos rayitas, yo solo me dedico a entretener, a que la gente se divierta con mi trabajo, ni mi madre ni yo hemos sido jamás de escándalos, y no comenzaremos ahora, ya no hablaré más de ese tema, gracias y como siempre digo, menos odio, más amor. Y obviamente la siguen los comentarios en este segundo post, tanto a favor como muerta de hambre, porque por dinero registraron el nombre, porque ahora van a facturar. ¿Qué te pasa? A tu mamá se le quiere, pero es una anciana de 80 años. Suena fuerte, pero es verdad. Es verdad, y la vamos a querer, forever. Claro. Pero ¿Tú si qué en haces? vez de usar la palabra anciana utilizamos la palabra persona mayor, por ejemplo, ¿Cómo? ¿no? ¿Sí? No, sí, está bien. También nos regaña YouTube, pero bueno. No, 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 no porque nos regañe YouTube, sino porque me parece, Angélica María ni la debía ni la temía, y ya ve todo lo que le pasó y la que hizo el asunto Borlote. fue la Vale. Si tú que has vivido en la sombra de tu madre, si no fuera por tu madre, no sé qué, porque es cierto, Angélica Vale es talentosísima. Tiene una Muy voz, un talentosa. registro y todo, pero para actuar es Angélica Vale. Para actuar es Angélica Vale, pero es una figura que últimamente, como cuando se casó con el esposo, como que se supo diversificar. Porque bueno, sí, en Betty la Fea. Ahí se quedó instalada, hablaba igual, el mismo tono de voz y lo que sea, pero ahora se ha diversificado, la vemos en todas partes, está guapísima como siempre quiso estar, se ve feliz en su matrimonio con sus hijos, pero si hay algo que a ella le choca es que le toquen a su mamá, aunque no sea para agredirla, para ella es como que la demeritan, como le están quitando algo que a su mamá le pertenece. Ahora sí. Para fines comerciales, a su mamá. Pero eso no quita que la gente vea como novia a Gala o a otras chicas jóvenes que están empezando o que están teniendo bastante empuje. Pues Belinda puede ser la novia de México. ¿Cuántos Ya, no quisieran la novia? tranquilamente, tranquilamente. Pero bueno, mi Beli no necesita meterse en esos borlotes. Pues así las cosas. A mí lo que más me causó es muerta de hambre. Porque ahora van a sacar dinero con. Oye, ¿qué es eso? Mira, la verdad es que ya sabes, yo creo que si lo sabes tú o yo, que no va a saber ella que si se mete a publicar algo, pues va a haber reacciones de todo. Entonces, lo hizo consciente. Ay, no, pero qué ganas de estarse peleando nada más de a gratis. Oiga, nada más un pequeño paréntesis. Al parecer había un problemita que no podían publicar por YouTube, pero me parece extraño porque mira, tenemos el comentario de Edgar Espinosa. Hola, Edgar, dice, buenas tardes, chicas, ¿qué onda con el Gilito? Se amagandó. Se amagando, Isa, cuéntale las faltas. Y la tercera, llámale al argüenderito. ¿Quién es el Y la argüenderito? otra, ay, es un tipo que siempre dice: estamos bajo ataque. Habla como César Bono, así de maltratada la garganta. Ay, me dolió horrible.
Todos estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo. Y la otra es que ya lo arreglé. Es que yo no le había picado un botón que ahora se necesita picarle. No, no, pues qué padre. Sí, ya estamos transmitiendo por los dos canales. Ajá, y también estamos transmitiendo en vivo que Diana pone, hola Isa, Lili, en tu canal de Isa no hay chat en vivo, ya hay, ya hay. Ah, ya sé, entonces Edgar y Diana lo comentaron por por qué show Mexicali, pero ahí está, mira, Edgar dice, patrona, es que comenté el otro canal. Muchas gracias, Vero Campillo, saludos en este sábado de lavandería, muchas gracias. Ahora tú, bueno, porque si no lo leo todo yo. Carlita, hermosa, nos dice, Oli, bellas, qué rico pasar un ratito con ustedes en sábado. Yo a ti, Carlita, y a todos les deberé los corazones. Y Diana dice, bravo. O sea, al parecer, díganme si ya pueden comentar a través de Hilda Isa Salas, por favor. O sea, que estos son de texto. Al parecer, pero ya los activé porque ahora, de esas veces que me han de haber mandado un correo electrónico, ya ves que yo todo leo. No está el chat aquí. A ver, dale, refrescar, mamá. A ver, te cago. Ahora te canto, ¿no? Tú le pides muchas peras. Le pides muchas peras a este olmo. No, pero ¿ya hay chat en la banda o no? Ah, sí, ya está. Ya está. Se pudo, dice. Ay, mira. Ya. Verónica González dice: hola. Eunice Ortiz, buenas tardes. Ya lista. Saludos. Gracias. Verónica González dice: más mana. Dice: ella estaba preocupada, jaja. ¿Por qué no? Yo creo que no podía. No hay chat. También nos dice. Ya estamos, bueno, ya estamos. Rolly Rodríguez dice, ¡vivo, vivo, vivo! Y Dianita nos dice, Dianita Saavedra nos dice, ¡Oli! Ya les comento y saludo aquí. Saludos a don productor. ¿No es el señor productor? Pues, estaba ahorita arreglando los desperfectos técnicos que yo hice. Y Francisco Franco dice, ¡ya se pudo! Y nos manda un corazón. YouTube siempre retándome. Ay, Francisco, me hiciste falta la semana pasada. Sí. Y dice Verónica González, quería decir que Cristian Castro es la elegancia musical. Sí. Sí. Cuando se peina. No. Me refiero a su repertorio, su carrera como cantante, sí. Y Edgar Espinosa nos dice, Lili Belinda, novia de México, no creo, es bella, como la que más, pero cae gorda. Y Gala es más fresca y natural en todos los sentidos que Beli. Depende, Edgar, de cómo lo veas, porque también hay mucha gente que no tolera a Gala, precisamente por ser tan frontal. Y hay gente que sí, a Belinda cae gorda, unos le envidian, pero también para otros es una persona de emular. Quisieran ser Belinda, quisieran ser como Belinda. Pero Belinda es un ejemplo, pues. Me refiero a que es una chica joven con un montón de seguidores. Y no nos hagamos, ¿cuántos hombres no quisieran ser sus novios? Exacto. Y dice Diana, Gala sin problema puede ser la novia de México o Timbuktu, porque actúa y canta. Bueno. Francisco dice, estaba Lili, pero... No le tenía al actor y no quise hacer el oso. No te la grabes, soy yo. Que di por hecho que la grabes soy yo. Porque yo sí lo ubico. Lo ubicaba, perdón. No, yo ni de chiste. Ya te hubiera dicho hasta Sí, a la posibilidad. Ay, ¿cómo se llama Libertad Palomo, te hubiera dicho. No, lo confundió con el hijo de Carlos Cámara, con Víctor Cámara, el galán de... O sea, cuando le envié la foto... El galán de Topacio con Grecia Colmenares. No van a decir tampoco que no sabe quién es Grecia Colmenares. No, mana, no sé quién es. Después hizo aquí en México Esmeralda. Es la misma novela. Sí. Ay, qué cosas. Pues esperamos que a la Vale le baje pronto
El coraje, al cabo ya registró la novia de México, ya no va a permitir que nadie más sea la novia de México. Gala puede ser la novia de las nuevas generaciones. Sí, y si no la registras y la gente te quiere decir novia, mientras no lo hagas con fines lucrativos. Pues, ¿cuál problema? Fíjate que, pues yo seguí viendo Divina Comida, solo para comprobar que estaba de la fregada. Yo no aprendo. Nuevos cuatro capítulos de la tercera temporada le toca a Luis Fernando Peña, a Julio César Chávez, a una comediante que no conozco, Carlita Camacho. Díaz. No, Camacho. Carla Camacho, se llama la comediante, es una chica que tiene sobrepeso, pero dicen que es muy graciosa. A mí no me pareció graciosa. Me pareció amable, me pareció agradable, pero graciosa no. Y Yerimua. ¿Por qué les estoy platicando otra vez de Divina Comida? Porque esta temporada yo creo que se esmeraron en decir, vamos a hacer que se odien entre ellos. Vamos a hacer que no salgan amistades de estas cuatro comidas consecutivas. Vamos a hacer que sean las personas que más desagradables les resultan unos a otros. Y pues sí. Yerimua les resultó desagradables a todos sus compañeros. Resulta ser que el primero es Julio César Chávez, que lo recibió en su casa de la Ciudad de México, una casa preciosa. ¿Julio César en aquí? En la Ciudad de México, sí. No, la de Sinaloa ni la de Tijuana, que es donde realmente vive. Creo que es donde vive, en Tijuana. Sí, pero tiene una casa en la Ciudad de México, que es donde vive la Nicolás, a su hija, la Nicole. Y ahí fue la hija de la comadre. Ajá. Y muy padre, todo muy bonito, preciosísimo. Les dio ostiones con jaiba y camarones y gallina pinta. ¡Ay, qué rico! Delicioso. El postre no me acuerdo, pero arroz con leche. Y le dijo él, y una trenza. Un torcido. ¿Qué es eso? Así como de dona, como si fuera el pan de dona. Ah, en trenza, sí. En trenza, pero él decía, un torcido. Arroz con leche y un torcido. Él muy chistoso porque es comedia involuntaria. Al principio, obviamente, no se quiso llevar con la Yerimua, pues, porque la Yerimua sabemos que ya no tendría problema en tener un sugar daddy, ¿verdad? Y Luis Fernando Peña también le puso la distancia, pero con la tal Carlita Camacho, muy jijiji, muy jajaja. Y a partir de ahí, todo para abajo. En la casa de Luis Fernando les dio, Ay, ¿cómo se llaman aquellas cosas que comimos en la casa del productor de Univision, amigo tuyo? Chalupas. Chalupitas de comunidad, las de Puebla. Chalupas poblanas. Bueno, a mí me tocaron de Puebla. Chalupas poblanas, luego les hizo un menudo sinaloense y luego les hizo una gelatina de mazapán, que lo más maravilloso para ellos fue la gelatina de mazapán, se veía rica. Y ahí, pues jiji, jaja, y la actividad, porque ahora tienen que poner una actividad para que se entretengan los comensales la visita, ¿no? Entonces tuvo que poner una actividad, y la actividad era que ellos mismos, uno atrás iba soplando un globo que tenía confeti adentro, y el que estaba sentado al frente, dándole la espalda al del confeti, tenía que responder preguntas antes de que tronara el globo. Pero Julio César Chávez yo creo que dijo, eso está muy aburrido, está, tarda mucho. A ver el globo antes de terminarlo de inflar. Total, que los llenó de confeti a todos, no le importó si habían contestado bien, si no habían contestado bien, él les tronaba el globo. Entonces, esa porción está divertida. Lo demás, Y la Yerimua, bueno, Yerimua que es muy seguida en redes sociales, muy admirada por los muy jóvenes. De 10 años la siguen. Pero es una chica,
Es una chica sumamente insegura. Es una chica tan insegura que refleja sus inseguridades, cubre sus inseguridades con mamonería. Ay, es que yo no como eso. Entonces, en esta ocasión hay una plática de los festejos de 15 años de edad. Y le dicen a la mentada Carlita Camacho, oye Carlita, ¿y tú tuviste quinceañera? Y dice, no, la neta es que no me latía mucho el numerito de la fiesta, el vestido, los chapelanes, no me latía, dice, nada más tuve una fiesta con mis amigos de ese entonces. Ah, ok, ¿y tú, Yeri? Y la otra, es que a mí no me hicieron fiesta, ¿por qué no? Pero ella es exquisita, ¿no? Porque me porté mal. Y le dice Julio César, sabiendo, conociendo a la gente, le dice, ¿o qué hiciste, chamaca? ¿Qué hiciste? Chamaca, no te decía, ¿qué hiciste? Ay, ya no me acuerdo, pero algo muy terrible de hecho. Pero ella sí, en yo exquisita, ¿no? En niña bien de toda la vida. Cuando a todos sus seguidores les cuenta que es de extracción humilde, no tiene problemas en decir que es de extracción humilde y que durante un tiempo se le batalló mucho, pues, por la comida en casa y así. Que no es de avergonzarte, no es nada, porque todo el mundo en esta vida, bueno, no todo el mundo, pero muchos trabajamos para vivir. No tenemos ya la vida resuelta. Y no es de avergonzarse. Corte A, sigue el capítulo de la tal Carlita, que la comida es un desorden, un desastre, les hace un sándwich soufflé, que no es nada más que pan remojado en leche, con champiñones y jamón y queso y metido al horno. A mí me resultó horroroso. Luego les hizo una pierna enchilada con espagueti cremoso. Tampoco. Hasta le dice Julio César, le pregunta a la tal Carlita al Julio César. Le dice, ¿qué tal, campeón? ¿Le gustó? Le dice, depende, si lo hiciste tú. Está muy bueno, si no, está de la... Él, con toda la sinceridad, ¿no? Y el último capítulo es en la casa que se supone es de Yerimua. La de el campeón, pues ya sabemos que sí, porque su hija siempre la presume en redes. La de Luis Fernando, ya sabemos que sí, porque él siempre está haciendo contenido en su casa con su esposa, con sus hijos, siempre. La de Carlita es una casa como en la Doctores o algo así, muy viejita, y todo tiene que ver, y se nota que es una casa que sí se habita. La de Yerimua parece una casa que rentó en Airbnb. Muy fancy, muy minimalista, muy preciosa. Pero ni ella se siente cómoda en ese lugar. Pero no es ni siquiera cínica al grado Lucía Méndez, que dice, ay, no, yo me vine a rentar un hotel porque yo no quiero que vean mi casa. No. Yerimua, es que ahora que estoy viviendo aquí, porque esta es mi casa ahora, y porque... Y se notaba perfectamente que había 35 fotografías en toda la casa. Era la única decoración que había fotografías de ella y de estudio, ya sabes, así de... Para darle el toque de hogar, pusieron. Según ella, pura Sí. trinche foto en portarretratos de 50 varos del Office Depot. De esos de acrílico, que el acrílico está doblado y nada más entra la foto del tamaño del acrílico. Dices, si se supone que estás comprando una casa, porque de entender que compra la casa. Si se supone que estás comprando una casa tan lujosa, tan bonita, tan amueblada con cosas, si no bonitas y caras, pues mínimo te alcanza para decorarla, ¿no? Para darle una decoración. Pero bueno, ahí se le escapa la mentira que había hecho, porque además de que repite el menú de los anteriores, porque hace una Carlota de piña porque ella cuando estaba en la secundaria
De ahí sacaban, porque estaba muy difícil la situación económica en su casa, y de ahí ella sacaba incluso para sus cursos de maquillaje y para maquillarse y bla, 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 ¿no? Entonces repitió la receta de la mentada Carlita Camacho, que también hizo una Carlota, pero de limón, que es la tradicional, que es este postre de lechera, limón, galleta María, Galleta etcétera. María. Pero ella la hizo de piña, porque la que ella hacía para vender se la hacía a su abuelita y se la hacía de piña. Entonces cuenta cómo en la secundaria ella llevaba 20 porciones de esta Carlota de piña para vender, para sacar, para lo que sea, para su maquillaje, para lo que ella quisiera, ¿no? Porque había mucha necesidad en tu casa. Mana, ¿tú cuando cumpliste 15 años, en qué nivel escolar estabas? Iba a entrar a prepa. O sea, era agosto De y creo secundaria que prepa. de secundaria prepa, Ah, sí. porque eres de agosto, claro. Yo que soy Sí. de diciembre, tuvieron que inscribirme un año después, porque las inscripciones son en febrero, eran en febrero, y si en Y febrero eran hasta tenías el 15 años, 31 te de agosto, algo inscribías. así. Sí. Y ajá, y si no tenías en agosto que empezaba la escuela, tenías que 31, irte al siguiente año. Entonces, yo entré, porque pues gracias, hija de maestra, entré de 5 años a la escuela. de 5 para 6. Entonces, 5 para 6. Entonces, yo a los 15 sí ya estaba en primer semestre de la preparatoria, pero la gran mayoría cumplieron 15 años en la secundaria. Entonces, si ella está contando esta historia, que sí se le sintió sincera, que había necesidad en su casa, que ella vendía postres y que con eso comenzó a maquillarse, etcétera, etcétera, no me cheque esa historia con la de niña bien, chavita bien de toda la De vida, Veracruz. de, ay, es que me castigaron porque me porté muy mal, entonces ya no me hicieron fiesta. Entonces, mana, si vas a mentir, miéntele mejor o apréndete tus mentiras porque pues no te salió. Y ella, ay, no, y aparte, bueno, con una soberbia de decir, yo ya nada más me pongo esto y soy bonita. Y trae unos lentes de contacto de color, pero falsísimos, ni siquiera son naturales. Entonces, no, todo mal, todo mal. Yo sé que a nosotros nos criticaban también por las figuras que seguíamos en nuestra juventud, pero no está padre, no está padre. No. No vean Divina Comida, yo soy una persona masoquista que ha estado sufriendo sus capítulos. Yo me sacrifiqué por ustedes, sálvense ustedes. Ok, muchas gracias. Ya que estamos en este tenor, yo también les voy a decir, ya me sacrifiqué por ustedes, no vayan a ver la película Mejor Viuda que Mal Acompañada, de Patti Ah, Manterola. caray, ¿esa cuál es? Ah. Y Tati es productora, es Tati, Patti Manterola. Ay, mira, me gustó tanto que no. Alicia Machado y con una actuación especial, doña Lucía. Lucía Méndez. Ya me sacrifiqué por ustedes. No la vean. ¿Cómo está? Del asco, porque las películas palomeras son muy necesarias. Es para divertirte. Es que te quieres a reír. Es como el No Manches, Frida. O esas películas de Omar Chaparro y que ya sabes que no son una gran película, pero vas a pasártela bien. No, esta es una porquería, un bodrio, y te digo, Itatí es una de las productoras. Son tres, van al. Lucía Méndez queda viuda, van al velorio, y pues ella se dice, no, es que seguramente lo desapareció de este mundo para heredar y no sé qué, y que nos diga cómo y no sé qué, y les da un contacto, y es el personaje de Alberto Estrella. Pues lo que hay que hacer para Okay. comer, hay que hacer para comer porque don Alberto Estrella es un excelente actor, ¿verdad? Pero de ellas, pues, a salvo Itatí es muy buena actriz, pero las demás no. Entonces, pues una por una, ¿verdad? Van en conjunto y una por una les va haciendo el trabajito. El primero fue Manterola, que estaba casado con una persona que era argentino, el ego y no sé qué, y casi casi ella lo mantenía porque estaba robando dinero para hacer sus marcas de proteínas y esas cosas, ¿no? Se le veía en el gimnasio. Total de que él le da un menjurje, se lo da y él vacía su cuerpecito en un lugar público y no paraba y no paraba y termina el señor borrándose del mapa porque ya era mucha la vergüenza que estaba pasando y que había pasado, ¿no? Ya en las redes se trataba. Después es
Alicia Machado, que estaba más truculenta la cosa porque el marido andaba en malos pasos, y bueno, total de que Lucía También Méndez lo de repente. desuscriben de la vida. Sí. También lo Sí. desuscriben de la vida. ¿Por qué? Te pregunto que si son lo que le pasa al personaje, que lo desuscriben de la vida. Sí, pero no tan fácil. Y ahí hace una participación especial el hijo de Héctor Bonilla, Fernando Bonilla. Aparece como el noviecito de Lucía Méndez, que es el Judas, el que le tapa todas las fechorías y que también está coludido con el marido de Alicia Machado. Y por último, Itatí, que está casado con un productor de la empresa, a la que ella le dio todos los años de su vida y ya no la quieren de protagónica, es más, la vetan y anda con una chavita y este joven que se piensa que es a la que van a lanzar, que pues porque pues es la nueva adquisición de su marido. De hecho, hay una escena donde le dice, como te vi, me vi. Como me ves, jamás te verás. Pero aparte, sobreactuadas todos, así los dirigieron. Lo quisieron hacer en farsa, ¿no? Total, descubre que le quiere poner una treta porque tiene que cachar al marido en el acto para que sea tipificado como fraude o infidelidad ante las autoridades y se pueda divorciar, ¿no? Ah, porque el marido no se quiere divorciar. La quiere tener relegado, pero no es él. Y nada, He pues ahí que el no era problema. sí, no era la muchachita el problema, era el amigo de la muchachita. Y por eso no se quería divorciar el hombre, que tenía una imagen. Pues bueno, es el único que sobrevive porque hacen las paces y aprovecha como Itatí siendo la productora de lo que quiere y total. Pero es una película mala, fea, de verdad, no pierdan su tiempo. No, no me suena como para ver. Me emociona que me la cuentes, pero no. Desde que gracias, viste los Lucía Méndez, ¿verdad? Gracias por sacrificarte tú por mí. A veces pasa. A veces pasa. Guácala, qué feo, no vean esa cosa. Mejor viuda que mala acompañada. Y fíjate, todo lo que le hicieron, promoción. Todo lo que le hicieron promoción desde hace como un año y medio, más o menos. Sí. Yo me la acabo de encontrar, no sé desde cuándo está en Prime. Entonces. Oye, por cierto, vi la película, vi la serie que nos dijo, a ver, Lavanderos, la semana pasada, Gilito nos recomendó un libro que había, no, dijo, si en la prepa o la secundaria lo hicieron leer, que todas se llamaba Las noches muero, ¿cómo? Tengo que morir todas las noches, y nos dijo, ya está la serie, que se trataba, es una, de lo que fue el 9, un centro de espectáculos de la comunidad, pero a principios de los 80, que estaba en la zona rosa. Yo dije, yo fui a una presentación de un libro que se hizo en el Chopo, perdón, también del 9, pero lo hizo el francés, el que era socio del mexicano, pues fui a ver la serie. Está buena, ya no los dijo Quilito, está buena, y a ver si alguien la vio. Se habla, es un socio que aquí es español, que es el actor que hizo Paquita Salas. Y Humberto Bustos, que es el empresario mexicano, ellos dos hicieron el 9. Nada más que la vida real era un francés. Que se encontraron en Acapulco y dijeron, es que en México no hay un centro de variedades para la gente. No se le decía la comunidad antes. Ni del ambiente tampoco. No, no, no. Estamos hablando de los principios de los 80, donde todo era más escondido. Y ellos crean el 9. Pero hay otra socia, que es el personaje de Silvia Navarro, que a su vez es representante de una cantante joven que es su pareja. Es su pareja. Y en redes es Silvia, sí, o sea, sale por cierto que se ve horrible Silvia Navarro, porque si la caracterizaron con el cabello chino, se ve dura sus facciones. Y la chava, no la conozco, se me olvidó el nombre, bonita y todo. Entonces en redes, digan la verdad, la cantante de los años de Tengo Ta 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 era Daniela Romo y la representante era Tina Galindo. Y otros dicen, no, era Ana Gabriel, porque hablan de que ella ganó en Valores Juveniles, porque se dice, la quiere lanzar en grande. Y le dice, no, es que, pues ya ganaste Valores Juveniles, pero hay mucho que hacer. O sea, habla de que ganaste Valores Juveniles y, es que, y también habla de que
Ella tiene miedo Cristina de que la... Rómulo se llama la actriz. La Cristina actriz Rómulo se llama la que hizo actriz. la cantante. Entonces, también la chava tiene miedo que la relacionen con la representante y la representante le dice, ay, no, mira, si no salimos de un antro gay todos los días y si la gente te ve, ¿qué va a pensar? La representante es abiertamente Homosexual. homo lesbiana, ¿sí? Y la chava no quiere tener una imagen. Cuando alguien se la encuentra, dice, tú eres ta, 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 ta. Sí, pero vengo aquí por, no quiere. No quiere que la relacionen con ella, pero viven juntas y andan en todas partes. Entonces, en redes es, busquen, ¿quién es la cantante de Tengo que morir todas las noches? Y unos dicen que es Daniela Romo y Tina Galindo, y otros dicen, no, Ana Gabriel por Valores Juveniles, y otros, no puede ser Ana Gabriel, porque también existe el personaje de Raúl, de ese gran programa, y tiene una colaboradora que trata como muy, con mucho cariño tratan a ese personaje. Y Ana Gabriel, no, chiquito, sufrió mucho para entrar a la televisión, primero por la voz, que nadie decía, esa voz rasposa, todo el mundo se cansó de decirle hasta Raúl Velasco que no iba a triunfar, y miren, perdón, a señora triunfando, ¿no? Y a este personaje, te digo, a esta cantante, con mucho amor y la protegen mucho. De hecho, hay un personaje donde Raúl le dice, a mí no me importa lo que seas, pero te vamos a conseguir un novio. Que era, De le hecho, encantaba hacer eso, le encantaba a Raúl Velasco hacer eso, a los que sabía que tenían su problemita, su muelita y Ana picada. Gabriel jamás nos ha presentado novio. Nunca ha dicho nada, hasta ahora que dijo que me casé y tengo novia y lo, que no sabe si es broma o no, pero jamás ha llegado a un evento con un señor de la mano para que nunca lo hizo. Y Daniela sí tuvo novios. Pues bueno. Uno de ellos fue Sabu, el que fue marido de Lupita D'Alessio y después padrastro de Faye. Y no siempre anduvieron tratando de emparejarla con Mijares. Ay, sí, es cierto. Que dicen que la querían, hasta dicen que la querían casar. O sea, la Sí, y gente que ella dijo, habla. en alguna ocasión dijo ella que sí Ah, ok. pensó en tener un hijo. Y creo que era con él, porque eran muy buenos amigos y se llevaban muy bien. Yo vi una entrevista que después de la pandemia, ella es muy amiga personal de Adela Micha, hizo una entrevista muy buena, de 2 horas, ¿no? Y pues habló de la mamá, pues se le murió y eso, y se la pasó a mucha gente porque no me va a pasar a mí, ta, ta, ta. Y le dice, tengo que pedirte disculpas, le dice, porque uno de los míos fue Enrique Novi, fue tu esposo. Le dice Adela Micha, ay, mamá. Y yo fui la tercera esposa, ¿qué te apuras? O sea, entonces le dice, sí, o sea, que tuviste tus que veres con el novio, sí, ¿qué tal? No, sí, ta, ta, ta. Hicimos una novela que se llamó No temas al amor y tal. Entonces ella habla que cuando tiene 30 años ya piensa en tener un hijo. Dice, antes los 30 era como tu límite, dice, ahora no hay límites, pero antes no, no había tantos avances. Y que un exnovio que tuvo, siempre le hablaba, y a ver cuándo nos vamos a, y se citan para comer. Y por actitudes de él y cómo se expresaba de ciertas cosas, dijo, lo dejó pasar, yo no voy a tener hijo de esta persona. Y llega un momento en que llegas a determinada edad que se te pasa la presión y dices, pero espérate, yo soy feliz. Yo tengo una vida plena. O sea, ya no voy a forzar y estar buscando si me tengo a mí y puedo tener una vida plena. Y creo. Hay una frasecita, porque es Adela la que está, insiste mucho con Tina. Le dice, ¿cómo está Tina? Y no sé qué. Entonces le dice, ¿cómo te diviertes? Entonces le cuenta que le gusta mucho irse a Estados Unidos con shopping con sus amigas. Iba Tina, ¿verdad? O sea, Tina estaba viva en ese momento. Ya hay un pedazo en que yo pienso que dijo, yo no era de la comunidad. Y dije, yo, a ver, regrésalo, Liliana, y estás escuchando bien. Rewind. Y dice, les voy a pasar para la próxima semana el minuto y el link, a ver si yo estoy sorda, lo voy a poner en el chat. Yo no soy de la, yo no era de la comunidad. Yo en ese entonces no era de la comunidad. Voy a pasar el link y el minuto, a ver si estoy sorda yo o entendí mal. Porque nunca habló. Ella dijo, no, yo me divierto, dice, cuando se podía, dice, yo tengo el mismo chofer de hace 40 años, yo me iba, por ejemplo, si tenía una presentación en Guadalajara, 4 días antes disfrutaba Guadalajara.
si era Zacatecas, me iba 2 días antes, yo disfrutaba de Zacatecas, ya no se puede, gustaba viajar por carretera. Ahora dice, vamos a Estados Unidos, dice, y contó una anécdota que conoció Bárbara Walters, todo, mientras todos iban de shopping, ella se iba al bar y todo. Ah, pero bueno, a lo que íbamos en las redes apuestas, es Daniela Romo y Tina. Qué lindo. En el último capítulo, no se los voy a spoiler, no les voy a hablar de nada, pero véanla si pueden. Después de que deja a la novia, agarra la onda y dice, no, es que esta persona me quiere. Y si yo no he triunfado, es porque no importa, ha hecho todo lo posible porque yo triunfe. Estamos hablando de principios de los 80. Y ella compone una canción y canta una canción y le dice, Gloria, esta canción es para ti. Es Gloria es el personaje de Silvia Navarro y canta la canción Mitad de mí de Sasha Sokol. ¿Dónde estarás, mitad de mí? ¿Dónde estarás? ¿Qué fue de ti? Y también en redes dijeron, oye, pero al final de la película, no, es que no checan las. Sacha en el 82 era una niña de Es 10 que años. obviamente no iban a aventar a nadie a la hoguera si en el libro no se revela o si la persona no quería saberlo. ¿Para qué Ahora, te vas a no meter sé. en asuntos? Haces una mezcla de todas y le dejas ahí, porque ya vi que la actriz no está caracterizada de Daniela, pero Silvia sí podría darle un toque. ¿Verdad que está dura sus acciones? Muy No, y dura las además acciones, dice, sí. Sacha a esa edad tenía 10 años y durante muchos años la manejó Luis de Llano. No había manera. No, Sasha no es, obviamente no es, pero también, yo Te creo avientas que eso lo pincelada hicieron para con confundir a la malicia, gente. ajá, eso lo hicieron con malicia porque también Sasha mucho tiempo tuvo rumores de que a ella le gustaban las mujeres En los y que 90, incluso. mediados de los 90, porque dicen que no salía del hábito. Ahí en Madrid, en Coyoacán, en la calle Madrid, había un lugar de Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe, que fue de las primeras de los 80, no sé qué también era, pero se hacía mucha obra teatral, pero de sátira política, porque Jesusa, que ahora es diputada y no sé qué, Morena, le tiraba, era muy. Y cierta comunidad se llevaba ahí. Y Sasha iba mucho al hábito. Entonces, desde entonces se dijo. Pero bueno, sabemos que lo suyo, los señores con la. Luis de Llano. ¡Claqueles! Luis de Llano, para empezar. Salim, Y para terminar, el Salim. de ahora. Y Alfonso Cuarón. Es Alejandro Soberón. Soberón. Ahora. Pero fue novia de Alfonso, fue pareja de Alfonso Cuarón. Pues bien. Mira, Diana dice, yo voy en el capítulo de Luis y tengo curiosidad de qué va a dar de comer. ¡Bleh! Ya dimos, todo feo. Todo No, si ya feo, la vida dice no la termine, lo Alexis. aunque sea por Sí. terminar la carrera. Y es cierto, ese detalle se me pasó. La actividad en casa de Julio César Chávez fue enseñarles a darle al costal. La pera. Estuvo divertido, imagínate que él te enseñe. Bueno, más mana. Dice Minerva Ayala, dice, niña, soy súper güey para saber cómo habilitar comentarios en YouTube. Pero las quiero mucho, no me he estado activa, pero no dejo de verlos. Por favor, nunca dejen de hacer este programa. Me llenan el alma y me hacen muy feliz. Ay, Minerva, mil gracias, qué bonitas palabras. Mira, yo no te prometo nada porque la situación aquí con mi compañera cada vez está más difícil. Ah, porque le dije compañera. Mi compañera era muy majadera, pelada. Pero bueno, Ah, oye, pelada, Minerva, aparte. no eras tú, era yo que no activé. Ahora YouTube te pide que cuando programas algo en vivo, le actives. Antes era automático, ahora pues ya me pasó hoy, ya no me va a volver a pasar, se los prometo. Pero no eras tú. Era yo. Y Nat dice, saludos muchachas, saludos, Manashura. Y Nachito Rosa nos dice, buenas tardes, Isa, Lili, señor productor. Y también nos dice, like y compartido, acostadito porque agripado, pero es que no paran la pata, Nacho, hay que darle reposito al cuerpo. Se la pasa de Y vago. qué bueno. Nuestra querida Lupita Robles dice, buenas tardes familia Lavandera, saluditos desde recaluroso Mexicali. Sí, caray, estamos a 41, 42 ahorita.
Ay, nosotros antier estuvimos a 46. Por cierto, Lupita, no me has dicho si fuiste a ver a tu Chayana San Diego, porque fue una comunidad mexicalense entera a ver a Chayana San Diego y no he sabido de ti, mana. Seguro que sí fue. No, ella dijo que iba a otra ciudad, no era San Diego. Creo que más arriba en California. Creo que en Los Ángeles. Creo que nos había Ah, comentado. es que cuando vienen para acá hacen Los Ángeles y San Diego, o cerca de Los Ángeles y San Diego, porque a San Diego va toda la gente, déjame, ahorita regreso con Edgar Espinosa, va toda la gente de Ensenada, de Tijuana, de Tecate, de Mexicali, incluso de San Luis, y así. Entonces, San Diego es el punto que jala a toda esa gente porque es el que queda cruzando la frontera y que queda más cerca. Y que tiene estos lugares para tener este tipo de eventos. Y si tienes un evento en San Diego y tienes uno en Los Ángeles, pues es más fácil ir a San Diego que a Los Ángeles. Vas y vienes. Incluso termina el concierto y te regresas a tu casa. No así en Los Ángeles. A Pues menos de sí, que mami. tengas un marido como el mío que maneja siempre. Y yo me duermo. Súper sexy Qué me duermo. buena copiloto. Ay, claro. Ay, ya te ha tocado. Ya te ha tocado, pero bueno, mana, Edgar Espinosa. Dice Lili, dice, ya la vi en Amazon y además el audio está horrible. ¿Te refieres a tengo que morir todas las noches o a la película? Yo creo A que es la a la película, película, por era el audio. Sí a la está. película. ¿La volverías a ver, Edgar? ¿La recomendarías? ¿O soy una exagerada? Y Nacho Rosas dice, yo la vi, ¿quién sería la cantante lesbia a la que hacen referencia? Ya lo estábamos comentando. Carlita Barragán dice, yo la estoy viendo, está buena, pero lloré más con la de Nadie nos va a recordar. Ah, la película del niño Asa, de Nicolás Asa, el que... Pues a mí también me dio sentimiento el final del niño, Es que lo que pero no plantea quiero hablar mucho. No, lo que plantea con uno de los personajes, sí está triste, porque sí es una realidad, sí es algo que ha pasado, pues, y la soledad es canija, pero bueno. Te pregunta Verónica González, ¿en dónde está la serie que comentas, Lili? En Amazon Prime. La de Tengo que morir todas las noches, Amazon. Ajá. Octavio Hernández dice saludos aquí con mucho que lavar esta tarde. No dejes que se te junte, como dicen aquí, Octavio. Saludos a mi hermano, mi sangre, el señor producer. Ah, mira, Octavio sí, sí sabe nombrar a la gente. Gustavo de Rodríguez dice, buenas tardes, niñas, qué gusto seguirlas viendo por acá. Saludos desde el lluvioso León. De León, de allá donde es, de allá donde es. Pero no caluroso, ya es ganancia, Gustavo. No, mira, ya me estoy sacando el sudor desde hace rato. Lupita Robles dice, fui a verlo a Palm Springs, allá por Los Ángeles, y sigo en la luna. No, Lupita, pues no vas a aterrizar, no. Hasta que lo vuelvas a ver, vas a aterrizar. Y Edgar Espinosa dice, dicen que que San Diego es la zona nadie de Tijuana. Ajá, sí, sí es. ¡Ay, qué gacho! Sí es, oye, y Nat nos dice, muchachas, no se sacrifiquen tan feo, viendo cochinadas. Pues es para Sí, ya recomendarles a saben. ustedes si va para, o para que no vayan a caer o para que vayan. Exactamente, capaz A que nos veces no salía hay que algo ver, bueno. no hay que ver. Yo ya me acabé toda la programación chilena, toda la colombiana, toda la española, ¿no? Ay, no, yo he tenido tantas cosas que hacer que no me queda ni vida a veces. Me queda vida para ver lo que pasa en la Casa de los Famosos, pero ya el domingo, o sea, Te hace gradúa. mañana, me gradúo. Y espero yo que me suelten, que no me pongan nada igual iba a decir Pitero, igual de destacado, para que yo no me vuelva a enganchar con cosas de esas. Resulta ser que ahora que solamente están cuatro finalistas, le dicen ahora, ya no les dicen habitantes, finalistas en la casa, Gala, Karime, Mario y Arad, pues tenían que hacer algo para que no se cayera que fuera tan Y aburrido decirle, el voy a tema. hablar por teléfono. No, no voy a hablar por teléfono, alguien llegó. ¿Con quién? ¿Con Voy a quién? hablar, voy a abrir la puerta.
corre. Estaban ahí y pues algo tienen que hacer en el programa, tienen que hacer algún tipo de dinámica, porque pues es aburrido nada más ver a cuatro personas, una dormir y las otras tres verse medio plática. Entonces, como también tienen que promover el nuevo programa, el de realidad, donde se supone que le van a buscar el amor de la vida o no a Nicola Porchela, pues había que promoverla, ¿verdad? Entonces le pusieron un chicharro a Karime que se suponía que nadie más sabía y le estaban hablando. Se pretendía que fuera chistoso, se pretendía que les hiciera bromas, pero no le hicieron un guión a Nicola, confiaron en su carisma y en su diversión, pero se les olvida que lo divertido de Nicola es reaccionar a todo lo que dice Wendy. Nicola es guapo, pero es el patiño de Wendy. Él reacciona a lo que hace Wendy, le aplaude a Wendy. Juntos son muy divertidos porque el otro sigue lo que hace Wendy, pero solito como que no tiene practicado todavía eso y es como de flojerita. Y le decía puras cosas tontas. Pícate la nariz y me estás oyendo. Ve al baño y dile a Arad que lave el baño. Y ahorita, ay, no, muy de flojera. Y llegó un punto en el que sí dijeron, ¿qué se metió esta mujer? ¿Qué trae encima que está tan rara? Y le dijeron, le dice Nicolás, bueno, diles, yo voy a hacer algo que ninguno de ustedes haría en este momento. ¿Qué? ¿Qué? Voy a abrir la habitación, tierra. Abre la puerta de tierra y ahí estaban. Que tu Gomita, que tu Ricardo Peralta, que tu Agustín, que tu, todos menos el innombrable y Brigitte. Y ni Brigitte. Paola, ni Paola. Salen y, ay, hola, jiji, jaja, y ya, mucho abrazo, mucho beso, así muy amigos, todo. Y Galen Shock, y les dice la jefa, bueno, salgan porque en el patio está Río Roma. Salen y pito, eres mi persona favorita y no hay nada en el mundo mundial. ¡Bye! Vétanse todos, váyanse los que quedan. Y desesperante la situación porque nunca le hacen caso. Todo el elenco de esta temporada de La Casa de los Famosos se distinguió por no hacer caso a las instrucciones de la jefa. Un desorden. Todos abrazándose, platicando, les valió sombrilla. Termina Río Roma, lo sacan a todos, regresan y, ay, qué loca, sí, qué loca tu broma. Ay, no, muy de flojera. Para mí, se hubieran ahorrado eso, hubieran metido a Nicola a platicar con ellos y ya. Porque entró un día antes Wendy, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó con Wendy, Lili? Pues bueno, ustedes ya saben, fue, aprovechó para promocionar su programa Resulta y Resalta, y ya sabes, la reina de la casa y todo. Lo más destacado es de que al final, ya cuando se va a despedir, terminó con un beso entre tres, con Gala y con Karime. Y ¿Qué es lo que le obviamente. encanta a la Karime? Y a Gala. A ella también les gusta el numerito. Sí, y obviamente, a Kenny, ¿sabes quién se manifestó? Bueno, además de la gente, obviamente. ¿Quién, A quién, quién? Kenny. Adivina. No, mana, cuando me ponen ese examen no me gusta. Pues Adrián Marcelo. Agarró Oh. la X, obviamente, la más polémica. Y esto es porque una cuenta, un usuario que se hace llamar Queen, dime perra. Queen, dime Dime perra. perra, okay. Claro, puso. Me imaginé que en Televisa estaban desesperados por levantar el rating, pero nunca me imaginé qué tanto. Hashtag la casa de los famosos MX, hashtag LCDLFMX2 y el video donde el beso entre las tres chicas están sentadas en la salita principal y todo, ¿no? Y pues obviamente Adrián Marcelo pone, vuelve y tagleó a la cuenta de Nescafé, vuelve. La cuenta de Nescafé dice, ya está bien agradable el contenido. Que obviamente muchos se habían ido porque estaba él y ya sabes, ¿no? ¿Y el Y entonces, árbitro? y la gente, no, y la gente también dice, nada más familiar que besar un trabeco en televisión nacional. Nescafé, ya puedes regresar, Holanda, ya se puso familiar el contenido. Tranquilo, Adrián, esta casa nunca tuvo buen contenido. Ahí está, por fin, su contenido de calidad. Todo mundo, pues efectivamente, ¿no?
dando a entender, obviamente no se compara, y menos en estos tiempos, un beso entre tres chicas a las actitudes o por lo que Adrián Marcelo fue despedido y se retiraron, pues, las grandes empresas, ¿no? Pues sí. No se puede comparar, no, menos en este tiempo, es un chiste entre los jóvenes, eso, ¿no? Lo otro, lo importante es... Sí, es una actividad muy recurrente entre los jóvenes. Ves atrás, no, ya. Para ellos es normal. Sí. No que yo lo haría. No, somos otra generación y a lo mejor si estuviéramos esta generación joven tampoco lo hacemos, ¿no? Pero es muy común, no ya nada. Y en cambio, las actitudes y los comentarios de Dan Marcelo, pues es uno. Pues no. Ay, qué feo, hija. Mira, Octavio Hernández nos dice, qué bueno que ya regresó la mano más rápida de esta lavandería. Saludos, Francisco Franco. Y la mente. Y Verónica González dice, algo que les faltó hablar en Nadie nos va a extrañar es el de... IH. Ok. En los 90, dice, estaban a todas las campañas de prevención. Sí. Y como no campaña tocan. Social. Ajá, pero además hablan de tener relaciones entre jóvenes, pero no hablan de eso. Tienes mucha razón, Verónica, mucha razón. Verónica Guadalupe Sánchez Guevara dice, saludos, linda tarde. Lili, te faltan las series coreanas. Esas te faltan. Ya vi una hace, se llamaba Un litro de lágrimas. Válgame Dios. Las que yo lloré cuando vi Cadenas de Amargura. Un litro de lágrimas por capítulo. No. Mira, yo ya tendría la nacionalidad colombiana, española, chilena, turca. De todas las que has visto ya. De las muchas que he visto de. Chale. Mana, y ya nada más para cerrar este bonito sábado de chisme que nos hemos aventado. Cuéntame, Shakira, ¿qué está pasando con Shakira? No, pues se encendieron las alarmas porque Ocesa publicó un video donde se anuncia la presentación. Shakira va a hacer una gira internacional el próximo año. Y Ocesa ya da por confirmado que se va a presentar en Monterrey. No se dice la fecha, pero en el Estadio de los Rayados va a ser el concierto. Se presume que va a ser una de las primeras. Arrancar, no hay otra fecha oficial en México, pero la de Monterrey está. Pusieron huellitas de loba. O sea, en las paredes, sí, de huellas de loba, haciendo referencia al tema musical. Y porque el que ahora está promoviendo se llama, creo, Soltera. Soltera, entonces, donde hizo el video dice que ella sale y que qué mejor y qué le importa y si ella es libre y que ahora que regresa. Ay, no, muy, muy a lo loba, una loba en el armario. Tiene ganas. No se preocupen, con esta canción ya cierra el capítulo Gerard Piqué. Entonces, y una institución bancaria también aprovechó en sus redes sociales para insinuando que va a haber una extensa gira de presentaciones en México, o sea, de la mundial que tiene, va a México con más presentaciones, aunque nada más la de Monterrey es la confirmada, diciendo que se prepare al cuentaviente porque viene muchas sorpresas con Shakira para que no se vayan a quedar sin boletos. Entonces viene Shakira con todo el ánimo del mundo. Yo no sé si va a ser el mismo furor. Hace mucho que no hace conciertos, hace mucho que no arranca un tour, pero sí nos tiene a mucha gente hasta aquí. Sí es una gran estrella, pero ha sido constante, ta, 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 ta. Y la última presentación que vimos fue cuando a la final de la Copa América, que por 7 minutos cobró no sé qué tanto, no ofreció nada nuevo. Entonces tiene que poner mucho las pilas. Porque ya de escuchar lamentos y quejas ya nos cansamos. Ok, mano. Yo sí la quisiera ir a ver, a mí sí me gusta su música. No, yo no digo que no la vayas a ver. Aquí se tiene que poner las pilas, ¿qué vas a ofrecer? Pues sí, un espectáculo bueno, ella ofrece show bueno, le invierte. Ay, sí, mana, sí. Mira, el aparecido. O parecide. No, de todo un poco, es de Culiacán. Dice, saludos desde Culiacán, Sinaloa, que todavía
Estamos encerrados sin poder salir por la violencia. Un Un abrazote. abrazo a todo Culiacán, mana. Un abrazo a toda la gente de ahí cercana a ti. Acuérdate que yo no sé de geografía, por eso tenía que preguntar. Bueno, mana, chula, mil, no, discúlpame, compañera. ¿Algo más que desees agregar? Querida amiga, muchas gracias por esta oportunidad, por tenerme aquí al frente. Pese a que a Gilito y a Maganda se les olvida, yo aquí estoy fielmente con mucho gusto, amiga. Pero bueno, también a ustedes mil gracias por acompañarnos. Ahí están mis redes sociales, Instagram, TikTok, como Liliana Logar y en la X como Liliana LG10. Amiga, te veo pronto, ¿verdad? ¿O ya me vas a cortar el cerzo? No lo sé, no lo sé, compañera. Voy a ver. Ni Maganda, con tantas Lo voy faltas, se ha a visto tan pensar. amenazado como yo. Exacto, porque no me habían herido tanto. No me habían herido tanto. Ya sea que cuando no me encuentro aquí, me encuentran en la X Instagram y TikTok como arroba Hilda Isa. Para mí, el echar chisme es un gusto. El echar chisme es un placer. Entonces, usted no dude nunca que siempre va a haber buen chisme. Buen chisme. Y ahí nos comunicamos por las redes sociales cuando no estemos aquí. Les agradecemos una vez más que nos hayan acompañado en este muy bonito sábado, en esta muy bonita tertulia, en este su programa que se llama Lavando de noche.